Hola, mis queridos amigos motociclistas, bienvenidos a Chopperworld. Ya habrán visto la llegada de la moto, ya habrán visto el desarme de la moto. Para dar una continuidad a esto, hoy les vamos a mostrar, pero si no nos mandó el primer lote de cromados. ¿Ustedes eran el primer lote? Sí, porque realmente mandé a cromar absolutamente toda la moto y quería ir contándoles un poquito toda la restauración de la moto, toda la personalización de la moto, todo el embellecimiento que se le va haciendo a la moto. Y bueno, ir mostrándole parte a parte cómo es el proceso de todo esto. Mandamos a cromar las llantas por un capricho mío, porque el B-Row no se ven con llantas cromadas. Generalmente son todas las llantas grises, excepto los Screaming Eagle, que vienen con llantas cromadas. Los demás vienen o con llantas rayos o con llantas ahuecadas. Pero ninguno tiene la llanta así, yo obviamente quería tener la moto única como siempre. Entonces mandé a cromar la llanta. Fíjense qué excelente laburo que han hecho, les ha costado un trabajo infernal, porque realmente cromar este tipo de llantas es mucho laburo, pues las llantas son ciegas y son planas. Aunque a ustedes les parezca fácil, estas piezas que están acá son postizas, o sea que hay que sacar los rulemanes, hay que sacar todas estas piezas que son unos covers de plástico que tiene. Sacarlos y tuvieron que cortar con una caladora unos acrílicos perfectamente así y sellarlos con silicona para sellar todos los lugares para que no entre cromado adentro de los alojamientos de los rulemanes, porque si no los rulemanes después no entran o se apretan y se cierran en el eje. Entonces, una vez que se hizo todo eso en las dos llantas, se taparon todos los agujeros con silicona, recién se pudieron pulir para que no se ensuciara nada, darle un baño de cobre, después otro de níquel y cromarlo. El mayor problema que encontraron fue que las llantas flotaban. Hubo que fabricar unas pesas para poder sumergirlas, para que tomen los baños y después realmente cromarlas. Los muchachos me habrán odiado allá, no se imaginan cómo. Pero bueno, la verdad estoy rechocho de contento porque Germán le pone mucha, pero mucha garra a este laburo, lo hace con muchísima